Bueno señores, muchísimas gracias por estar aquí en la meca urbana. Usted me está viendo en un lugar diferente y no se preocupe que vamos a grabar contenido en muchísimos lugares también y hacer diferente contenido fuera de lo que es el programa. Eh, estoy ahora mismo en mi área de trabajo donde yo laboro aquí en la emisora Turbo98.3. Oye la que hay, no podía dejar pasar este día sin a ustedes eh, hablarle de esta información que puede que sea verdad pero también puede que sea fake. Y vamos a depurar esto. Dice aquí en la página Marca México: Carol G estará presente en la final de la Copa América cantando el himno de la selección, de la selección colombiana. Recuerden que la Copa América se estaría realizando mañana domingo en el Hard Rock Stadium, el mismo estadio que ha llenado Carol G, el mismo estadio que ha llenado el Felcho también, señores. Eh, que también estará Shakira por su defecto allá con. Eh, con la selección de Argentina y también de Colombia. Pero, ¿qué hay de cierto en esto? Ojo, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Es posible? ¿Es posible? ¿No es posible? Bueno, en mi opinión, en mi opinión, sí, puede que sea posible. Si es por tiempo, es posible. ¿Por qué digo que si es por tiempo, es posible? Bueno, Carol G no tiene ninguna otra cosa o fecha confirmada ya hasta el, la próxima, hasta el próximo fin de semana, que son las. Cuatro fechas donde ella va a culminar la gira mañana, será bonito en España. Por eso le digo, posible por la fecha. Ahora, ¿qué hay de cierto en esto? Puede ser verdad, puede ser mentira. Yo no estoy confirmando una información, pero la revista Marca on the score, rayita abajo, México confirma que sí. Como usted lo está viendo aquí en su pantalla, como estoy mostrándole aquí, eh, denme un momento, ¿verdad? Vemos acá que es una página oficial, tanto. En la página oficial de marca, como también marca México, confirma que estaría en el Hard Rock stadium. ¡Ojo! Todos los fanáticos de Colombia, todos los fanáticos del fútbol, amantes al fútbol, señores. Hay que estar muy pendiente de esto. ¿Por qué lo digo? Porque tendríamos aquí, aparte de Shakira, a Carol G, la artista latina más impactante, el fenómeno latino ahora mismo más eh, duro que tiene la música hispana. Eh, a nivel mundial, la fémina que está representando, aunque Shakira es una leyenda, y ya lo he explicado en varias ocasiones, usted también tiene que tener esto pendiente. Ahora, ¿qué hay de cierto? Lo que estoy diciendo es la, 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 la realidad, es la información, lo, lo verídico, lo certero. Puede que Carol cante el himno de Colombia. Sí, puede que Carol y ¿Por qué no? Carol G. no puede cantar el himno. Shakira va a ser el cierre, eh, pero que va a ser entre el medio tiempo, van a hacer un show de medio tiempo de. De aproximadamente, no sé, 10, 15 minutos, algo así, sería lo que Shakira sería presentar aquí en la Copa América, entre el enfrentamiento que tendrá entonces mañana Colombia versus Argentina. Eh, le estoy diciendo lo posible, lo que podría ser, para que usted tampoco diga, oh, no, mira, que están diciendo esto, están diciendo aquello en la mezcla urbana. Puede que sea Carol G, porque sería solamente coger un vuelo. Me imagino que las entidades. Correspondiente a la Copa América de la selección, o ella misma se podría des desprender para ya disfrutar con fe que lo vimos también en el último partido de Carol G y, y Perdón, en el último partido de Colombia, yo dije Carol G, en el último partido de Colombia eh, versus en la última edición, creo que fue Paraguay, ¿verdad? Paraguay fue el que eh, quedó eliminado. Entonces, confirmando esta información, señores, esto calienta más la Copa América porque. Usted se imagina la magnitud de fanáticos que estarán presentes, tanto de la selección argentina, la selección colombiana, Shakira va a ser el, el, el medio tiempo, Carol G va a cantar el himno, y usted sabrá el sinnúmero de artistas que estarán presentes ahí también de ambas partes, tratando de respaldar y, y apoyar a su selección, a su país, a su patria. Como favorito, ojo, como favorito para mucha gente está... Argentina, para mucha gente también está eh, Colombia, pero ojo, al final es el país, la selección que obviamente maneje bien o maneje de mejor manera el balón en el terreno, es el que va a, a representar eh, la parte latina en lo que sería ya la final. Recuerden que la Copa América es una división de los equipos de Latinoamérica, no de Latinoamérica, no de América completo, ¿verdad? Y también lo mismo se está efectuando en la Eurocopa. La misma intención para luego enfrentar el mejor equipo de Latinoamérica versus el mejor equipo de Europa. Eh, la finalísima se llama esa. Entonces, señores, bueno, aquí están los detalles. Ella estaría cantando el himno colombiano. Eh, este portal confirma de que es Carol G quien va a cantar el himno colombiano. Yo no estoy diciendo que... Que, que sea así, sino ese portal. Ahora, que si yo estoy diciéndole a usted, ¿qué tan seguro es o puede ser de que Carol G esté presente ahí, esté disfrutando y también compartiendo y cantando el himno de su patria, Colombia? Los colombianos en el mundo, vuelto loco y sin idea, igualmente también los argentinos, porque es una actividad deportiva muy competitiva, también nosotros los que no somos de Argentina ni Colombia, estaremos muy presentes porque es un evento que une, Creo que une la familia, une a los seguidores de este específicamente deporte en el mundo, que es el fútbol. Y bueno, enhorabuena, podríamos por ahí ver a un Carol G con Faye en un palco. Vamos a ver a un Barbie, vamos a ver a un Maluma, posiblemente ya tengan sus tickets comprados. Shakira, que no se va a quedar, señores, Shakira no se va a quedar. Vamos a ver por ahí también. ¿A ah, quién más? Díganme ustedes en los comentarios qué otro artista usted entiende. Bueno, Ryan Castro, que tiene la canción oficial de la Copa América. Eh, esta canción, señores, que ha sido un hit en el momento preciso de Ryan Castro para la Copa América. Y qué mejor, eh, ¿verdad? Que ver a su también querida Colombia brillar en la final de la Copa América. Hablamos de esto. Eh, estaremos muy pendientes, estaremos dándole seguimiento, no se sorprende si usted me ve por ahí comiendo fritura un día de esto y, y, y enseñándole un poquito más de nuestra cultura. También lo estaremos haciendo en mi canal de, de YouTube Luis Show, que in, le invito a usted también a suscribirse a mi canal, donde hay más contenido, hay más contenido relacionado a nuestros temas y también de nuestra cultura aquí en la República Dominicana, que estaremos mostrándole un poquito más a todos ustedes de lo que es eh, nuestro día a día, de lo que es nuestra vida, de lo que es nuestro entorno también acá en la ciudad corazón pero bueno enhorabuena para carol g si es cierto tendremos a carol g aquí cantando el himno colombiano ante su fanaticada yo creo que no puede existir una mejor representación de colombia ahora mismo porque el artista top de colombia de esta época, para que no me digan no, porque está Shakira, no, no, de esta época, de esta generación, Carol G, el artista top. duélale a quien le duela. Usted puede decir lo que usted quiera, usted puede saltar, brincar, patalear, es Karol G. Shakira tuvo su momento, es una leyenda, se respeta, se quiere, se admira, pero hay que darle el espacio, como en un momento también se le dio el espacio a Shakira en su momento. Usted no tampoco puede ser mezquino y querer disfrazar las situaciones. Pero bueno, esta información la maneja la página marca. Marca América, específicamente su división de México y la principal. Colocan acá que Carol G estará presente en la final de la Copa América cantando el himno de la selección colombiana. Usted que está aquí, usted estará a la expectativa, usted cree que sea cierto, usted cree que sea fake. Eh, déjenos saber aquí en los comentarios también eh, su opinión. Y de ser así, todos vamos a estar muy pendientes de lo que suceda con la Copa América, más allá si usted apoya a Argentina, a Colombia. Eh, porque es algo que une a muchísimas naciones. el interés es este mismo el poder eh, llevar una representación digna de las selecciones de fútbol de cada país para poder demostrar quién tiene el mayor potencial y quién realmente necesita o merece ser el campeón de esta edición de la copa américa argentina. Colombia, a qué equipo usted que está acá en este video conmigo, a qué equipo usted le va. Recuerde suscribirse, activar la campanita de notificación y no se despegue de la Meca Urbana y de mi canal también, Luis Show, que hay otro contenido aquí mismo en esta misma silla donde estaremos hablando de Carol G en mi canal, Luis Show, dele para allá, Luis Show. Te estaré contando sobre la colaboración de Carol G con Andrea. Eh, usted sabe quién es Andrea, ¿eh? Un artista. Una de las estrellas, una de las voces más altas, un artista que ha identificado generaciones con muchísimas canciones que ha tenido también. Eh, y el gran, ¿verdad? Y el gran artista Andrea. Eh, quien estará colaborando con Carol G. Pero yo no te voy a dar detalles de esto aquí. Yo te voy a dar los detalles ya en mi canal Lucho. Dale para allá después de este video. Recuerda suscribirte activar la campanita de notificaciones de la Meca Urbana. ¿Usted qué cree? ¿Cantará Carol? Marca México confirma que Caro estará presente en la Copa América cantando el himno de Colombia. Colombia versus Argentina, Argentina versus Colombia, a cuál usted le va. Recuerde suscribir.